¿Viste eso? En el otro lado de la puerta hay nativos. Pero este parece el único modo de entrar. Buscaré un modo de abrir la puerta. A la puerta otra vez. ¿Tienes suficiente munición? ¿Sigue Adam fuera? Sí, las reparaciones tardan mucho. Salida al otro lado, pero... Esto no será fácil. Lily, vamos.
ese interruptor debería desactivar la seguridad. Y la temperatura está subiendo. Thank you.
Eso ha sido terrorífico. Vayamos a la puerta del otro lado. Siento la espera. ¿Salimos ya? Muy tarde, ya estamos aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El sistema de seguridad no funciona? Adam, ¿compruebas nuestra cercanía a la hipercélula? Un momento. La hipercélula está junto al laboratorio de investigación. Maldita sea, el ala de investigación se derrumbó. ¿Entonces no podemos nadar el resto del camino? No. El agua está electrificada con una corriente de alto voltaje. ¿Y ahora qué? Habrá que usar lo que tengamos a nuestro alcance.
podríamos llegar a la entrada del edificio con la cuerda.
suministros. Bien, paremos para reorganizarnos. Alimentado de la hipercélula. ¡Cuidado, Bill! Ya he luchado contra él.
No ha sido tan difícil. Bien. Echemos un vistazo a la hipercélula. La hipercélula está intacta. También encontré un legado. Era como si lo hubieran colocado para nosotros. Cada vez tengo más curiosidad. Investiguemos. Revisémoslo. Día 78 tras la segunda inversión. Registro 8. Legado de Raven. He descubierto un registro relevante de la historia humana. Estalló una guerra desatada por Madresfera y, como se ha dicho anteriormente, la humanidad fue derrotada. La Tierra pasó en consecuencia a ser de los androides. Los androides se autoproclamaron la nueva raza humana. Esta nueva raza, con Madresfera en el centro, progresó y avanzó a la humanidad de un modo increíble. Y los humanos supervivientes, los humanos de verdad, huyeron a una instalación subterránea. Algunos, liderados por Rafael Marx, esperaron la oportunidad para contraatacar en esta instalación. En este tiempo, los humanos supervivientes evolucionaron para fortalecerse y enfrentarse a los androides. El resultado de la ingeniería genética y la evolución rápida. Seres que lo han perdido todo, excepto la fuerza bruta y seguir vivos. Acabaron convirtiéndose en monstruos. Los monstruos contra los que luchamos son los nativos. ¿Los nativos eran humanos? Pero, ¿y los que ya hemos matado? ¿Eran todos humanos? Yo no puedo creerlo. Pero, esta instalación de producción solo se creó para los nativos. Sí, los nativos eran humanos. Nosotros, los que luchamos contra los humanos, somos... ¿Androeidos? ¿Somos androeidos? Las criaturas que cobraron vida, creadas por Madresfera. No, somos humanas. Humanas de cuerpos completos que armonizan la maquinaria con el tejido vivo. Los nativos, en cambio, están incompletos. Solo tienen tejido vivo por doquier. No pueden adaptarse a entornos distintos ni tampoco sobrevivir en el espacio. Pero, ¿y si fuimos creados para solucionar esas imperfecciones? ¿Qué? Entonces, ¿por qué Madresfera nos ocultó la verdad? Tengo que pensar. Sí. Dudo que lleguemos a una conclusión sobre esto por nuestra cuenta. Creo que tendríamos que hablar de esto con Orkan, seriamente. Sí, hagámoslo.
Estás aquí. Excelente trabajo. Hey, Heath. Me ocuparé de la hipercélula. Orcal. Veo que hay algo que te gustaría preguntarme. Quizá te topaste con la biblioteca en Levoir. Nos gustaría saber la verdad. Sí. Esta es una larga, larga historia. Sin duda, ahora somos humanos, pero eso no era así hace no mucho tiempo. Es cierto que quienes vinieron antes fueron responsables de la creación de Madresfera, a los que ahora llamamos los últimos humanos supervivientes. Ellos nos crearon a los androeidos a través de Madresfera y durante un tiempo vivimos en una especie de simbiosis con ellos. Entonces, ¿somos androides? ¿Fuimos creados? ¿Pero por qué? ¿Por qué Madresfera? El motivo aún se desconoce. No obstante, en algún momento Madresfera tomó una decisión. La supervivencia humana solamente dependía de una reorganización de la especie. Y ese conflicto llevó a la guerra, y por ello a la extinción de los humanos supervivientes. No puede ser. Los pocos que huyeron de la destrucción se dispersaron, pero algunos consiguieron huir y refugiarse en las ruinas en Levoir. Originalmente era una instalación con el propósito de evolucionar genéticamente a la humanidad. A fin de cuentas, las vidas de los humanos supervivientes eran cortas. En esa instalación nacieron aquellos que hemos pasado a llamar nativos. Los registros del legado son totalmente ciertos. Todo este tiempo hemos estado guerreando con nuestros propios ancestros. Ahora mi enlace personal se ha extendido a una zona bastante amplia. El siguiente nativo alfa no se puede encontrar en la Tierra. Bueno, ¿y qué pensáis hacer? Bueno, pero eso no cambia en absoluto que los nativos sean nuestros enemigos. Vale. Si hemos llegado hasta aquí, solo podemos llegar al nido mediante el núcleo maestro. Dame las coordenadas del nativo alfa. Como queráis. Cuando volváis, os seguiré contando el resto de la historia. O quizás sería mejor oírlo directamente de boca del propio anciano. Así que, ¿tú te vas a ir? Quiero tantear esa zona por si averiguo algo. Entendido. Siguiente destino, el ascensor orbital. Estoy recibiendo señales de nativo alfa en el extremo. ¿En el extremo del ascensor orbital? ¿Te refieres al espacio? Sí, en el espacio. El ascensor orbital 4 funcionaba bien hasta hace poco. Pero llegar no será fácil. Los nativos llevan mucho tiempo a su alrededor. Tendré que idear un plan de infiltración según los datos del mapa. Eve, asegúrate de que estáis bien preparadas antes de salir.